Las redes sociales serán testigos de las maravillas y el poder de Dios. Con Cámara del Avivamiento.com, revolucionando las redes con la palabra de Dios. Es un día inquietante. La noche antes de la boda. La noche antes de montarte en tu primer avión. La noche antes de recibir unos documentos. La noche antes de que te firmen un cheque. Cada noche antes es una noche de incertidumbre antes de recibir una gran bendición. Pero fíjate que es tan tremendo que esa noche antes hasta el sueño te roba. Hello. Porque estás expectante de recibir algo. Y si hay algo que provoca que la gloria de Dios descienda sobre un lugar, es el tipo de ánimo que tenga el público que va a recibir lo que Dios va a hacer. Ay, 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 ay. Uno se la pasa predicándole a todo tipo de iglesia, a todo tipo de público. Pero hay iglesias que uno va a predicar que uno dice, wow, si no me invitaran de nuevo, fuera una bendición. Porque en vez de haber un público demandante, hay un público consumista. Porque tenemos el tipo de creyente que va a la iglesia en este tiempo a medir a ver si le gustó lo que dijo el predicador. ¿Cómo tuvo el culto? Estaba bueno, pero el predicador no me gustó. Porque dijo unas cuantas cosas que chocaron conmigo. ¿Están aquí todavía? Pues la gente está viniendo a la iglesia hoy para irse contento. Ay, 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 ay. Y el día más efectivo en un culto es cuando tú no te vas contento, pero te vas confrontado. Porque la confrontación es la que trae la restauración. Si no hay una palabra que te confronte, no hay un ánimo para restaurarte. Alguien alabe a Dios aquí, por favor. Alguien grite amén a eso, por favor. Entonces, cuando la gente le pone demanda a lo que va a salir de la boca del vaso, esa demanda provoca que ese vaso pueda impartir la bendición. Hay momentos que tú vas a culto y tú sientes que la gente tiene hambre de recibir de lo que tú portas. Y eso comienza a destilar de ti. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. En México, predicar en México es como para mí es una delicia. Porque en México la gente no sabe mucho hebreo, ni arameo, ni mucho griego. Pero ellos entienden que tú tienes a Dios. Y que si están en un culto que tú estás, ellos van a recibir milagros. Y tú dices, ahí viene la gloria y los paralíticos comienzan a correr, alaba. Y yo vine a decir en esta noche que mujeres en tiempo de guerra, alaba. Mujeres guerreras que están en su temporada. Esta es una noche de victoria para usted en su casa. Griten amén a eso, por favor. Alguien grite. Aleluya. Es un tiempo glorioso y poderoso. Pero créame que todo el que tiene propósito siempre es un problema para Satanás en el tiempo que nace. Cada vez que iban a ser un hombre poderoso, el diablo decía, tienen un edicto para que lo maten. Herodes dijo, mátenme a todos los de 2 años para abajo. Faraón dijo, mátenme a todos los varones hebreos. Hello. Porque hay victorias grandes cuando una mujer va a parir algo glorioso. Yo creo que hay alguien que va a ser empoderado esta noche. Griten amén a eso, por favor. Tus ojos conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este momento, por esta hora. Levanta tu manito conmigo y cierra tus ojos. Y dale toda la gloria y toda la honra a Él en el nombre de Jesús. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, Espíritu Santo. Recibe toda la honra en este momento, en esta hora, Espíritu de Dios. Oh, donde quiera que esté una alma en este momento, en este lugar, ahora en el nombre de Jesús, sea conquistada con tu presencia, con tu gloria. Donde quiera que hay, clama conmigo, por favor. Donde quiera que haya un enfermo en esta hora, en el nombre de Jesús, el impacto de la gloria de Dios reciba sanidad en el nombre de Jesús. Yo declaro que toda maldición que te arrastra, que te ata en una silla, que no te deja adorar a Dios, toda opresión que trajo aquí a tu vida y no te deja conquistar la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, yo te hago libre.
Tengo para decirte que tenemos una visita en este momento. Cierra tus ojos, ora conmigo. Tengo para decirte que tienes una visita en este momento. El león de la tribu de Judá está en este lugar. Yo declaro liberación sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu espíritu. Y yo lo declaro libre en el nombre de Jesús sobre esta campaña. Que haya un antes y un después en tu mentalidad, en tu espíritu y en tu alma. Yo despierto tu corazón para que se conecte con el Maestro. Yo despierto tu espíritu y tu alma y tu espíritu donde quiera que esté posicionado. Y si tu alma está atada en el nombre de Jesús, yo declaro libertad sobre ella en el nombre de Jesús. Llena esta casa de tu gloria, Espíritu Santo. Era Bashina Mashaya. Yo necesito que me ayuden a orar las mujeres que organizaron esta actividad. Yo necesito escuchar la boca de las mujeres, las líderes de las damas. Necesito entender que si usted le puso un tema a este lugar, usted pueda parir ese tema en este sitio. Ah, yo necesito las damas que comiencen a caminar, comiencen a despertar lo que Dios le dio. Ese tema va a parir aquí en esta campaña en el nombre de Jesús. Escogida para este tiempo. Escogida para este tiempo. Escogida para. Escogida para este tiempo. Escogida para este tiempo. Ay, escogida. Escogida para este tiempo. Sí. Ay, ahora más se me acaba. Escogida para este tiempo. Escogida. Ay, Dios mío. Puso un tema muy desafiante. Usted acabó de decir que usted es escogida para este tiempo. Así que póngase en posición y sepa a qué usted está llamando en esta campaña. Sepa a qué tema usted está llamando. Yo necesito mujeres que comiencen a compasearse. Yo necesito mujeres que le den vuelta a esta iglesia. Yo necesito que las que están preñadas de ese tema comiencen a guerrear, comiencen a compasearse, comiencen a decir: yo soy escogida, yo soy escogida para este tiempo. A veces ponemos un tema y no sabemos lo que estamos haciendo. A veces decimos algo y lo tenemos en el corazón, pero no ha llegado el espíritu. Así que, si tú lo tienes, adórale. Si fue el tema que te lo dio Jehová, mira, párelo aquí ahora. Escogida para este tiempo, Jehová. Jehová, están escogidas para este tiempo, Jehová. Jehová, están escogidas para este tiempo, Jehová. Areva aquí, rabashaya. Era más, era más, era más, era más allá. Oye, me comienza a hablar en lengua. Vamos a romper maldiciones generacionales. Vamos a romperle el cáncer, el SIDA. Vamos a romper el divorcio, la maldición. Vamos a romper la masturbación en el nombre de Jesús, porque tú eres escogida. Erra basera.
asiento, por favor. Si pueden quedarse dos damas ahí y dos aquí y dos allá atrás. Escogida para este tiempo. Mujeres de guerra. Ay, papá. Ay, papá. Escogida para este tiempo. Mira conmigo así, mujer. Escogida para. ¡Escogida! Combina contigo. Parece ser que el tema Ashedamakai, las que están hablando en lengua entienden. Parece ser que el tema combina contigo. Combina contigo. Ay, Dios mío, te amo. Te amo. Dios mío, déjame hacer lo que tú quieras. Tú sabes que yo hago lo que tú me digas. La que puse ahí es para que intercedan. Si hablamos de una mujer que fue escogida y ella no quería ser escogida, o digo yo, ella no pensaba, era Esther. Una huérfana. Ella no pensaba que iba a ser reina. Una criada por un tío, por un varón. Quiero que el piano me acompañe, por favor. Y Esther nunca entendió que ella iba a ser la reina. Y Esther está en el palacio, embelleciéndose por un año, para ver si es escogida. Pero antes de Esther ser escogida, ella tenía que ser en lo secreto una guerrera. Porque antes de ser ataviada y brillando en un altar, tú tienes que ser guerrera en la habitación de tu casa. Si no puedes, métete para el baño. Apaga la bichuela y ponte a orar a donde sea. Pero antes de todo, tienes que ser guerrera antes de ser escogida. Había un eunuco del rey. Tenían que pasar 6 meses con perfume, con mirra. Y 6 meses más embelleciéndose para ver el rey dentro de un año. Y todas podían elegir cualquier traje bello y cualquier perla, cualquier preciosa piedra, cualquier anillo, cualquier manto, redecilla, cualquier traje para ellas conquistar al rey y llamar su atención. Pero el eunuco del rey le dio una ropa a Esther. Y Esther no andaba preocupándose por eso. Lo que ella se puso fue la presencia. Ella tenía un depósito de gracia que fue llevada al altar del rey. El rey estaba cansado de ver diamantes, de ver perlas preciosas, de ver mujeres que la cola le llega aquí allá afuera. Cuando él vio la gracia, él dijo: por aquí no hay una de esas. Ella trajo algo especial que no todas de ellas lo tienen. Parece ser que las que estaban allá no estaban haciendo silicio y ayunando. Estaban preocupadas por lo bellas que se veían o por lo que se ponían. Cuando tú sales al campo de guerra, a
ti no te preocupan los misiles cuando hablamos en el mundo espiritual. A ti te preocupa que Jehová vaya adelante porque Él es el Jehová guerrero. Y tú entiendes que si Él está llevando tu ejército, tú entiendes que Él es el que lo va a guiar y todo va a salir bien. Él no te va a poner frente de la batalla para que te maten. Y Esther fue con la gracia. La hizo reina. Duró 3 años siendo reina. El piano, por favor. Y en esos 3 años explota la bomba. La gracia que fue depositada en Esther, óyeme bien, ya fue derramada sobre el rey. Y esa gracia impactó y ella fue reina. Pero Esther tiene 3 años siendo reina. Pero ahora Esther tiene que buscar el depósito en el cual la llevó al reinado. ¿Y cuál fue? Humillación, silicio, oración, búsqueda, presencia, intimidad. No atavio, intimidad. Ella tuvo que volver a buscar otra gracia. Y fue y se tiró. Y aunque ella tenía un pueblo que estaba orando, todo el peso y la responsabilidad estaba sobre esa mujer. Posiblemente tú estás viviendo una responsabilidad que tú dices, a mí no me toca, pero sí te toca. Te toca. Y Dios no te está preocupando de que tú busques cosas materiales. Dios quiere que te meta la presencia. El Espíritu Santo me decía, ¿o tú crees que fue Esther que cambió el edicto? ¿Acaso no soy yo rey de reyes? Yo cambié el corazón del rey porque a él lo gobierno yo. A él lo mando yo. Esther fue donde mí porque yo soy rey de reyes. Y yo cambié el edicto de ese rey. Yo soy el rey de reyes, May. Ella fue donde el primer rey. Recibió depósito de gracia. Y como el reino es cristiano, él no tiene tiempo para hacer silicio. Él hace algunos compartir que son con vino abierto y todo el mundo se emborracha. Por eso fue que Bati dijo, yo no voy para allá. Porque para donde yo voy, ellos quieren ver mi hermosura. Pero ellos tienen hoy un coro, un party, que con vino abierto. Yo sé que tanto borracho. Yo me cansé de ser ridícula. Pero Dios endureció el corazón de Basti para meter la gloria cargada en una huerfanita y meterla al palacio. Sí. Maravashaya. ¿Tú sabes qué? Que ella fue reina. Cuando ella fue a buscar el depósito donde el rey de reyes, el rey. Lo que no vio Esther, el rey vio la gracia de Jehová. Porque el rey no está pendiente de quién es Jehová ni nada de eso. Él vio el depósito que ella fue a buscar. Y cuando él lo vio, lo impactó. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el rey le va a decir, hasta la mitad de mi gobierno yo te doy eso? Hola. Fue una gracia que fue depositada. El rey no vio belleza. ¿Cuántas mujeres lindas no habían? El rey vio la gracia.